Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los grupos parlamentarios de la oposición por el apoyo a esta moción. Creo que han entendido de la importancia y de la necesidad de la misma. Bueno, decirle al señor Soler y al Grupo Socialista que estamos de acuerdo en la importancia de la Rambla de Béjar y en la necesidad de que se hagan las actuaciones lo antes posible. Por eso mismo hemos traído esta moción a la Asamblea Regional. 17 meses dan para mucho y mucho se ha hecho. No se ha hecho todo, queda por hacer muchísimas cosas, quedan por hacer quizás las obras de mayor repercusión económica y de mayor repercusión constructiva, digamos, pero se ha hecho. Pues se ha dragado la Rambla del Murciano, se ha construido una escollera, se ha aumentado la pendiente de la Rambla y se ha eliminado los obstáculos naturales en el cauce del agua. Se ha reparado el muro de la margen derecha y se han reparado los tramos deteriorados de la Rambla de Nogalte. Se ha construido un muro de hormigón sobre barandilla existente al inicio del muro de encauzamiento de la margen izquierda para evitar desbordamientos en ese punto. Se ha reparado y se ha reforzado el rastrillo de la Rambla para evitar arrastres. Se ha sustituido el muro en la zona de la boquera con construcción de escollera. Se ha rellenado la parcela que, como consecuencia de la rotura de un antiguo muro, y se ha protegido con escollera la Rambla de Vilerda. Se ha dragado y se ha mejorado el rasante de la Rambla agua abajo del puente y se ha facilitado y aumentado su capacidad de desagüe. Se ha instalado también en Vilerda un peine con perfiles metálicos antes del puente para evitar que futuras bardomeras o al menos parte de ellas lleguen al puente. Se ha instalado también en la Rambla de Béjar rastrillos para evitar arrastres y proteger el antiguo caño y canalización consideradas bien de interés cultural. Se han realizado ya 11 grandes diques de defensa frente a la avenida, que ya están a día de hoy operativos en la Rambla de Nogalte, y se ha restaurado también el cauce de la Rambla en Puerto Lumbreras, a su paso por Puerto Lumbreras. Por lo tanto, se ha hecho, pero hay que hacer mucho más. Nosotros, además de estas obras que son imprescindibles, las que ya se han hecho, todas estas actuaciones, más de una treintena de actuaciones hemos detallado, hay que hacer grandes infraestructuras que, aunque bueno, no se saben ni están todavía cerradas, pero podrían ir orientadas a que sean grandes presas. Pues esas grandes presas yo creo que necesitan de un tiempo de estudio, de obtener una financiación que en principio correspondería a esos más de 70 millones de euros provenientes de una enmienda que registró el Partido Popular a los presupuestos de 2013, enmienda que el Partido Socialista quería destinar a entubar el río Segura, en lo que no estaba de acuerdo ningún alcalde, ningún ciudadano de los municipios por los que en teoría pasaría ese entubamiento. Por lo tanto, tenemos el presupuesto, pero ahora hay que hacer infraestructuras importantes, infraestructuras que sirvan para que no pase lo que ya ha pasado, que marquen un antes y un después en el modo de vida y en la orografía de nuestra comarca, y creo que esta moción iba por ahí. Yo, sin más, creo que es un día importante. Estamos haciendo algo que es bueno para los lumbrereses, para los lorquinos, para el resto de habitantes de la región de Murcia, y volver a reiterar el agradecimiento por su apoyo a esta moción. Gracias por entender de la importancia y de la necesidad de lo que pedimos en esta moción. Muchas gracias. Gracias, señoría.